Salvador pedía celulares prestados para hacerse transferencias por Simpe Móvil. Un sujeto de apellido Retana fue detenido por la policía judicial tras figurar como sospechoso de cometer fraudes informáticos a través de la modalidad conocida como ingeniería social. El estafador se acercaba a las personas y les decía que le prestaran su celular porque el de él se había descargado, dañado o su servicio se encontraba temporalmente suspendido. Cuando las víctimas accedían a darle el celular, el hombre aprovechaba para enviarse transferencias de dinero por Simpe Móvil a sí mismo. El sujeto incluso ingresaba a la aplicación del banco de la persona y realizaba envíos de dinero a cajeros automáticos para hacer retiros sin tarjeta. Al estafador ya lo denunciaron varias personas que fueron víctimas del fraude y ahora enfrenta 12 causas judiciales en el Ministerio Público. El hombre fue detenido este miércoles por el OIJ y se solicitó que le impusieran 4 meses de prisión preventiva. Los invitamos a que accedan de manera gratuita a todo nuestro contenido en nuestro sitio web genteopa.com/central.